Hola hola, veo una buena oportunidad aquí en link si esto llega a pasar. ¿Qué les quiero decir? Bueno, positivamente no hemos no hemos bajado a la segunda escalera. O sea, le quiero decir por lo menos que esta es la primera escalera donde hubo aquí una pequeña consolidación y subió. Segunda escalera, pequeña consolidación y subió. Y la tercera escalera, hubo una consolidación y volvió a subir. Entonces, bueno, nos quedamos aquí, en esta, en esta escalera de aquí, que ha hecho tres toques, uno, dos y tres, ha hecho tres toques en 15 dólares. Y ha llegado a pasar los 16.5 en cada rato, ha llegado a 17.6, ha llegado a 17.3, ha llegado a 16.7. ¿Cuál es lo que yo digo? Bueno, que hay una, buena, hay una buena posibilidad de que volvamos otra vez a llegar a los 15 dólares, comprar en 15 dólares y esperar a que vuelva a subir a 16 dólares. Y por cada link te ganarías un dólar. ¿Cuál, cuál es la forma de hacerlo? Bueno, poner aquí en 15 dólares la mitad de lo que tú quieres gastar. En, por, por si nada más sigue bajando tener otra orden con la otra mitad que quieres gastar en los 14 dólares si llega a llegar a la, a la segunda escalera que podría ser porque bueno va en máximos más bajos. Entonces qué podría pasar? bueno que llega aquí y vuelvo a subir otra vez a 16. ¿Por qué 16 y no más? Porque, coño, si llegamos aquí a 17.7, aquí a 17.2 y aquí a 16.7, podríamos volver otra vez a llegar a los 15 y llegar a los 16 dólares. Que sería aquí. Que no es mala idea. Sería un algo seguro. Un dólar por. Un dólar por link que, que compres. Y porque la otra mitad no. Nada más el 50%. Porque si llega realmente hacer un retroceso a, a pisar la segunda escalera aquí bueno tendríamos otro 50% de nuestro dinero para invertir en 14 dólares por si llega otra vez a pica pic, pic aquí y vuelve a retornarse aquí a los 15 o 16 dólares eh, yo en este momento no voy a invertir aquí porque lo veo muy difícil tendría que todo el mercado subir o bitcoin subir o ya ya hacer ya algo que cambie la tendencia Corta a, 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 pues, a periodo corto en este momento que pueda subir otra vez para acá. Bueno, ahí me esperaré, o si no, perderé esa subida. Pero bueno, yo me voy a esperar que llegue por lo menos a 15 dólares. Y voy a hacer una orden de 20 en 16 dólares. Y así estaré hasta que tome rumbo. Y, y veamos qué va a pasar con Chainlink. El futuro de Chainlink que va a seguir subiendo. El problema es que no se sabe si va a bajar. Para volver a subir. Todo depende del Bitcoin. Y de las ballenas. Y de muchas, muchas, muchas cosas. Lo que sí veo bueno es que ni siquiera he llegado a la segunda escalera. Así que no hay mucho de qué alarmarse. Que tengan un buen día. Hasta luego.